minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. En vivo. ¿Qué es la que hay? Desde Puerto Rico, Washington DC. Aquí estamos. Con la trompa dorada. Qué grande eres. Chacho. Saludos, saludos. Aquí estamos una vez más en un Facebook Live de Corriendo Sobre 50. Perdonen la tardanza, tuvimos unos problemitas técnicos, pero se solucionaron rápido. Muy contentos de que estén con nosotros. Como saben, estamos en vivo y todo puede suceder. Así que nada, quédense con nosotros. Como siempre, tenemos los comentarios abiertos en Facebook. Si deseas preguntar algo durante la transmisión, hacer algún tipo de comentario, lo vamos a tener. Recuerden que Corriendo Sobre 50 está en todas las plataformas de podcast favorita suya y en todas las redes sociales como Corriendo Sobre 50. Otero, ¿cómo está la cosa? Todo bien, todo bien. Estoy deseoso de empezar con este live porque tenemos una persona bien interesante que tiene diferentes facetas dentro del correr, que queremos hacerle un montón de preguntas y pasarla bien, porque es una persona alegre también, igual que nosotros, que está en esta de pasarla bien en corriendo. Sí, señor. Hoy tenemos una invitada especial. Ustedes saben que hemos estado haciendo unos Facebook Live con diferentes países. Primero estuvimos con España, después nos fuimos a Colombia y hoy vamos a México. Hoy tenemos una invitada bien especial. Ella es una de las mujeres más, de las influencers más importantes en México. Tiene uno de los portales digitales más importantes en el área de running, en específico orientado a las mujeres corredoras. Tiene sobre 250 y pico de mil seguidores en Facebook, tiene miles de seguidores en Instagram y en Twitter, tiene su tienda virtual, ella hace conferencias, organizan carreras, es una... Súper dinámica. Es una mujer orquesta. Y el tema de esta noche es de algo nos tenemos que morir. Le damos la bienvenida a Sonia Chávez de soycorredora.com. Saludos, Sonia. O sea, ya, de verdad, o sea, entre la orquesta y de algo nos tenemos que morir, bueno, ya empezamos muy bien este live. Oigan, qué gusto estar con ustedes, la verdad, me hace mucha ilusión platicar con ustedes, porque esto de contar historias de diferentes países y sobre todo de habla hispana, donde se habla español, es muy, muy divertido. La verdad, muchísimas gracias por haberme invitado. Imagínate, nosotros, esta raza latina, esto lo más alegre que hay en el mundo. Por eso claro. Es que a la vez que cualquiera visita cualquiera de nuestros países, pues se quedan y dicen, a ver, la que esta gente la pasa bien. Y como quiera, hay que morirse de algo, ¿verdad? De lo que sea, pero es lo más seguro que tenemos. Eso es así. Sonia, una vez más, bienvenida a la transmisión. Estamos bien contentos de que estés con nosotros y agradecidos. Nosotros a veces hacemos invitaciones a personas, ¿verdad? A influencers que hay en la red y las hacemos quizás con no mucha esperanza de que nos contesten o que nos digan que sí o que no. Y tú desde el primer momento estuviste bien dispuesta a estar con nosotros y eso te lo agradecemos.
Y de la misma, y te lo agradecemos de una manera, y te pregunto, me imagino que de la misma manera, cuando tú comenzaste con Soy Corredora, tenías unas expectativas parecidas. Cuéntanos de dónde surge la idea de Soy Corredora. Pues mira, yo te voy a contar, yo toda mi vida he corrido, no sé de qué, pero me encanta correr. Empecé a correr a los 14 años y digamos que he tenido la fortuna de que mi hobby se haya convertido en mi trabajo, porque estando en Televisa, digo, yo empecé en Televisa y en una me tocó ser editora y directora editorial de revistas como Sport Life y como Runner's World. A mí me tocó lanzar Runner's World de México. Y la verdad es que cuando estaba en Runner's, yo llevaba como 7, 8 años en Runner's, dice yo, no hay una plataforma para mujeres, o sea, realmente yo estaba en el título más importante del running en ese momento. Y obviamente yo decía, pues es que va dirigida a hombres y mujeres y tiene como un cierto como matiz muy enfocado en esta parte masculina de la competencia, ya sabes, de correr así duro, así. Yo decía, no, o sea, así no somos las mujeres, espérense, o sea, las mujeres queremos correr, queremos, sí, pero somos muy emocionales. Y yo después de un medio maratón que hice en Colombia, en la media maratón de Bogotá, dije, no, yo tengo que regresar a México a lanzar un sitio para mujeres en español, porque no había en español, solo había en inglés. Y en 2012 empecé a trabajar en el proyecto. Yo todavía estaba en Televisa haciendo Runner's World y nació en 2013. Entonces, la verdad es que ha sido una gran aventura. No me puedo quejar. En 2014 dejé Televisa para dedicarme de lleno a Soy Corredora. Y bueno, te digo, o sea, ha sido una experiencia maravillosa que si me dijeran que si la vuelvo a vivir, por supuesto que la vuelvo a vivir porque lo que me ha dejado creo que es algo con lo que, ¿cómo? De algo se va a morir uno, entonces me lo quiero llevar todo. Entonces, son de las cosas chinas que me han pasado. Pero mira, cuéntanos, porque esto es un chiste interno ahora entre Ah, bueno, nosotros, sí. para que la audiencia sepa de que es chiste, porque ¿De dónde viene? de dónde viene el chiste. No, lo que pasa es que estábamos contando un poco de cómo está cada país estaba viviendo este tema de la pandemia y cómo en México les decíamos que era pues como que era como raro porque había algunos que sí usaban cubrebocas, otros que no, otros que decían que si salgamos, otros que no, que no salgan. Entonces que cada quien hacía como literal pues lo que mejor creía, lo que le venía en gana y que acabo decíamos pues ya algo nos tenemos que morir. Entonces ahí viene el De ahí que chistecito. viene que nos tomó el vacilón este que tenemos nosotros acá. Sonia, muy, muy interesante cómo empezaste, pero y has llegado a un momento donde tu plataforma se ha ido moviendo a diferentes países. Es una cosa, y tu plataforma sigue creciendo cada día. Y tengo una curiosidad, ahí soy corredora en Puerto Rico. Parte de, Comunidad. tiene una comunidad, ¿sí? Sí, hay. De hecho, a ver, o sea, tenemos comunidad en casi todos los países. Y te voy a decir una cosa, y es algo que de verdad a mí me da muchísimo gusto. Por lo regular, ahorita que está todo el tema de redes sociales y los influencers y todo este numerito, la verdad es que yo no empecé porque quería ser influencer, la neta, ¿no? Pero en el camino, de hecho, les voy a decir una cosa. O sea, yo la verdad es que en los 7 años que lleva Soy Corredora, creo que este último año es cuando más he salido o más he dado la cara en Soy Corredora. Todo el demás tiempo, de verdad, siempre fui un ente detrás de Soy Corredora, porque yo lo que quería era justamente que fuera una comunidad, que fuera un espacio de todas las mujeres, no un espacio mío para yo contar si corrí 5, si me caí, si me lesioné. No, a la gente no le importa lo que yo vaya a hacer. Entonces, era más como esta es una plataforma, una ventana para todas las corredoras y queremos contar sus historias y queremos que haya más mujeres que se inspiren. Y te voy a decir una cosa, en todos los países, nunca, la verdad, hasta hoy, y cosa que agradezco muchísimo a toda la comunidad, nunca he tenido la necesidad de buscar influencers, porque la verdad es que las chicas, de verdad, les encanta tanto la página que ellas solas buscan crear las comunidades, ¿sabes? Y entonces ellas mismas participan y ellas mismas me mandan, oye, mira, hicimos, y voy con todas platicando y tenemos
un manifiesto por el que se rige Soy Corredora, ya sabes, como de, a ver, lo que buscamos es que haya esta solidaridad entre mujeres, porque no solo es el tema de correr, sino que realmente Soy Corredora lo que busca en este momento es empoderar a las mujeres a través del deporte. Entonces, eso haz de cuenta que en todos los países es muy bien recibido, y obviamente ahí sí no hay fronteras y no hay de qué. En el país sí se puede o no. De verdad yo agradezco muchísimo eso, y por supuesto que sí, de repente vas a ver gente de chicas de Puerto Rico que forman parte de la comunidad, claro. Qué bien, qué bien. Es porque todavía existe mucho esta cosa del machismo. Y yo te digo, yo veo el progreso de las mujeres, no es progreso, la igualdad. Mira, el montón de mujeres que corren mejor que los hombres es por montones. Nosotros somos, como decimos en Puerto Rico, somos unos chongos al lado de muchas mujeres que son de verdad y se entrenan bien, hacen su entrenamiento, hacen sus carreras, y te digo, el hombre debe envidiar a la mujer lo bien que se organiza, lo bien que hacen las carreras. Mira el grupo tuyo, lo bien lo bien planificado que está, y la buena información. Los hombres no hacemos eso, somos un jeguero total y no tenemos esas organizaciones. Pero tienen otras cosas. Sí, problemas. Problemas. Sonia, te quería preguntar. Por lo que me estás contando, ya tú tenías una base en comunicaciones cuando trabajabas con Runner's World México y Televisa. O sea que ya tú conocías más o menos por dónde empezar a navegar en esto de crear tu página. Pero la comenzaste tú eras tu propia editora, tu propia promotora, todo. Tú misma subías la página, tú mismo. Porque hoy en día yo veo la página y tiene tanta y tanta y tanta y tanta información que me imagino que tú actualmente tienes un staff de personas ayudándote. Ahí te va. Sí, o sea, yo la verdad es que ya tenía experiencia, o sea, ya llevaba, no sé, 15 años de experiencia en medios de comunicación y sobre todo, bueno, en realidad en Televisa, porque fue mi primer trabajo así formal y todo, y realmente, o sea, yo estuve trabajando en Televisa alrededor de 6 y 7 años, y allí fue donde aprendí todo, o sea, fue como mi segunda escuela, o sea, fue haber ido a la universidad otra vez. Entonces, yo cuando lancé Soy Corredora, sí tenía muy claro, o sea, como lo que quería, hacia dónde tenía que llegar, y que es algo que yo siempre en las conferencias, cuando me dice, cuenta tu experiencia como emprendedora, siempre les digo, ustedes tienen que tener muy claro el punto final hacia dónde quieren llegar. Y ya después, es como cuando corres un maratón, ¿no? Dices, oye, quiero correrlo abajo de las 4 horas, ¿no? O 3 horas y lo que tú quieras. Uh-huh. Y ya después de ese objetivo, dices, bueno, ¿cómo voy a entrenar y cómo voy a llegar? Así igual. Entonces, yo cuando hago Soy Corredora, obviamente digo, quiero esto. Y empecé con lo básico, con registrar la marca, y después busqué un equipo que me ayudara a desarrollar, pero la parte tecnológica, ¿no? O sea, el soycorredora.com, todas esas cosas, porque pues yo obviamente no sé nada de eso. Entonces, sí pedí a una empresa que me ayudara a desarrollar el sitio, pero toda la parte de redes sociales, todo eso, yo la verdad lo hice. Y si les cuento cómo ha sido todo el demás, se van a morir de la risa. Pueden preparar por bolsitas, favor. Bolsitas para la baba, para reírse a gusto. Ah, no, procede. Procede. El micrófono es tuyo. Es que ahora que decías, no, seguro tienes un equipo. Les voy a decir una cosa. Que yo creo mucho en este tema de que cuando quieres algo y digamos que lo quieres algo y lo pides tan fuerte que conectas con las personas que te van a ayudar a lograrlo, y a veces con cosas que ni siquiera tú imaginaste. O sea, por ejemplo, yo lancé el sitio, si quería una comunidad, si quería que hubiera información para la chat, pero yo, por ejemplo, nunca me imaginé tener una tienda y tener
la propia línea de productos de Soy Corredora. Jamás me pasó por la cabeza. Entonces, un día, o sea, de verdad, así literal, cuando yo salgo de Televisa y digo, me voy a dedicar a esto, a Soy Corredora, una de las marcas que yo apoyé en, cuando estaba en Runners, una marca mexicana, me dijo, Sony, yo te regalo tu primera colección de medias de compresión de Soy Corredora. Y entonces ahí fue cuando dije, ¡ah, hijo! Dije, ¡ah, cómo! O sea, ¿cómo? Así decimos en México, ¡ah, hijo, hijo! Y entonces ahí fue, y entonces después de eso dije, ¡claro, puedo sacar! Y empezó ahí la tienda, ¿sabes? Y cuando yo la lanzo, pues obviamente a las 3 semanas se agota todo el producto y digo, ¡ah, hijo! ¿Qué pasó aquí? Y a partir de ahí surge la tienda de Soy Corredora, ¿no? Y así... Y eso te permitió a ti la libertad de pues dejar tu trabajo y dedicarte 100% al, me imagino, al sí, a Soy Corredora, claro, no. Total. Y además te voy a decir una cosa, yo siempre les cuento a las chicas que cuando estaba yo en Televisa, no me gusta, o sea, digo, y esto no es porque hable mal de Televisa ni nada, pero en muchos lugares, o sea, las mujeres nos pagan menos, ¿no? Entonces yo les decía que yo veía lo que ganaban los directores de mi mismo nivel y yo tenía premios y me llevaba premios y bueno, y la canción, y decía, yo gano menos que estos güeyes, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y entonces fue cuando dije, no, lanzo Soy Corredora y así yo decido si hoy quiero ganar 3 pesos o mañana 4, yo me pongo mi propio sueldo y así fue. Exacto. No, y eso es algo que el mundo tiene que erradicar, esta disparidad en las cuestiones de sueldos con las mujeres, porque realizan la misma labor, hacen lo mismo, ¿por qué no pagarle lo mismo? Ya a esta altura del siglo XXI no debe haber excusa y debe ser algo que debe ser corregido. E inclusive aquí en Estados Unidos, donde todavía se lucha eso, donde si ves el porciento de mujeres CEO de compañías grandes, es un porciento bien pequeño al porciento de hombres que lo son. Y no hay una paridad. Y eso es una lucha que tienen las mujeres aquí todavía que gastarle al gobierno y a los sistemas de las compañías, que son los primeros que van en contra de eso. Sonia, hablabas de que tener la meta clara. ¿Cuál era tu meta en ese momento? Mi meta siempre ha sido ser una comunidad que inspire a las mujeres, una comunidad grande. O sea, yo nunca me imaginé, ay, pues voy a empezar a ver qué sale, ¿no? O sea, para mí sí era como, yo quiero que pase esto y quiero ser la comunidad de corredoras que mueva a las mujeres en habla hispana. Sí, sí, lo tengo como muy claro. Okay. ¿Y cómo te sientes hoy? La verdad es que me da mucho gusto. Mira, cuando me escuchan decir eso, en México decimos vieja mamona, pero no, es que las mujeres tenemos que acostumbrarnos a decir las cosas como son, porque luego las mujeres siempre tendemos a, no, es que hay poquito, chiquito, no, hay no, ya sabes, o sea, siempre tendemos como a hacerlo así. Y les digo, no. Sí, hacer, sí, pequeño, y les digo, no, usted no tenga problema en decir lo que quiere, porque todas lo queremos, lo que pasa es que nos han enseñado que si lo decimos, pues somos unas mamonas, o somos unas payasas, ya sabes, o lo que sea, pero no, y yo sí lo tenía muy claro, y hoy te puedo decir que estoy muy contenta, porque cuando la gente me escribe, cuando la gente, me encuentro en la gente, a la gente en la calle, y me cuenta, y me dice, oye, gracias porque pones esto, porque has, o sea, me has ayudado a salir de una depresión, me has ayudado a poner mi negocio, me has ayudado a emprender en cosas que yo no creía que podía hacer, me ayudaste. Y no es que hable con cada una, es que las cosas que yo pongo en las redes sociales o en el website es justo como, pues como pensaría una corredora. Entonces, creo que ahí... radica, digamos, la autenticidad de la marca, porque al final lo estoy diciendo yo que soy una corredora, entonces, ya sabes, y no se crean que tengo un equipo no, a mí me gusta hacerlo todo, soy una friki. Pero sin embargo, si tú me preguntas, es bueno que lo digas, porque si tú me preguntas a mí,
El estilo de la página, los videos que vi hoy sobre Soy Corredora Kids y Soy Corredora Squad, son unos videos bien profesionales, una página bien profesional. Yo hasta pensaba que sí, era un staff, que tenías una gente para Instagram, tenías una gente para Twitter, no, una gente para Facebook, unas oficinas. Digo, esto te estoy diciendo para que la meta tuya suba más todavía. No, porque de algo nos tenemos que morir. De algo, segurito, pero pues de risa será. Yo de risa. Oye, es que, a ver, mira, o sea, sí trabajo con agencias, pues, pero yo trabajo por proyectos. O sea, por ejemplo, lo que has visto de Soy Corredora Kids, que se produjo, lo que Soy Corredora Squad, o por ejemplo, la carrera que hicimos, toda la parte de publicidad y los videos que hacemos, eso lo hacemos con una agencia. Sí hay una agencia, pero yo, digamos que yo le digo a la agencia, a ver, queremos esto, yo quiero hacer esto, y briefeamos, ¿eh? O sea, es como, a ver, preséntame un brief, tú qué vas a hacer, bla, 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 bla. Pero yo lo superviso todo. O sea, no es como que, ay, pues se lo dejo a la agencia y que la agencia sea anónima. No. Yo lo reviso. No, porque al final es como, ¿es tu me producto? Gusta esta parte. Sí. Y es tu producto. Y te voy a ser muy sincera. Si no pones atención tú a tu producto, creo nadie que de lo repente los emprendedores, ajá, y los emprendedores luego podemos caer en este rollo de quiero verme acá, muy necesario, sí. Y no sé qué, no, cálmense, hay que conocer bien lo que hacemos, pues para que, digamos, o sea, yo creo mucho en la cultura japonesa y creo que los primeros 8 años son de puro talache, de estar trabajando y trabajando y trabajando para que sea justamente una buena marca y que la gente quiera ser parte de ella, ¿sabes? Y está, te digo, allá está en el detalle, sí, exacto. Me imagino, está en el detalle que tú le das al ser detallista en todo lo que hace, y por ende, pues el triunfo es lo único que espera, pues, una persona ya que... Ya estamos recibiendo las primeras preguntas, así que las voy a poner en pantalla. Te están preguntando que cuándo vas para New York City a correr la maratón de New York. Pues yo quería correr este año, pero pues ya ven que la pandemia no lo... quitó. Espero hacerlo virtual y me encantaría pues el otro año estar allá. Yo la verdad es que el maratón de Nueva York lo amo porque es el que he corrido más veces. También okay. He corrido el medio maratón, también lo he corrido y es una ciudad que me encanta. Entonces, si no puedo este año, pues el que sigue, seguro sí. Perfecto. Muy bien. Tenemos otra pregunta por acá de nuestro amigo William Rivas, que estuvo con nosotros en el pasado Facebook Live de Colombia. De Colombia. Él está diciendo que allá en Colombia se ha hecho muy famosa la carrera de la mujer y es una súper iniciativa que ha sido bien, muy bien posicionada. ¿Si en México tienen algo parecido? Sí, tenemos en México, tenemos varias carreras de mujeres, haz de cuenta. A diferencia de Colombia, que es como... es como una carrera en específico, acá tenemos como varias, ¿sabes? Digo, acá ya creo que hay como 10 carreras de mujeres, porque la primera carrera empezó fue la de Bonafont y será hace casi 15 años, un poco más, y ya tenemos como más rato en eso. Pero en México, pues sí, yo creo que en todos los países latinos están corriendo más las mujeres que los hombres. Pero tú creaste una carrera en específico, que es Soy Corredora Relay. Sí. Fue el año pasado, según vi la entrevista en YouTube. ¿Cómo estuvo? Háblanos de esa carrera, ¿cómo estuvo? ¿Va a ser una carrera que va a ser anual? Sí, es una carrera que es anual. Este año no podemos hacerla como queremos por el tema de pandemia, claro. Y porque no hay permisos para hacerse. Pero el año pasado, pues sí, imagínate. El año pasado la hicimos, nosotros cada año hacemos una actividad con Mazda, Mazda México, y habíamos estado 2 años haciendo invitar a corredoras a correr el maratón de Nueva York con todos los gastos pagados. Nosotros nos encargábamos de entrenarlas, darle nutrición física, prepararlas como un atleta. Ellas lo único que tenían que hacer era presentarse a los entrenamientos, a las citas de la nutrición, a fisioterapia y todo, y correr el maratón. Y eso lo hicimos 2 años. Y la posibilidad de que participaras era para cualquiera, ¿eh? No tienes que tener los tiempazos ni correr como Kipchoge ni nada. O sea, era participa quien sea y solo ganan por concurso. Y luego dijimos, no, pues hay que hacer algo diferente. Y
quisimos hacer una carrera que fuera pues algo diferente en México. No queríamos hacer una carrera de estas que corríamos todos los domingos en Reforma, en Paseo de la Reforma, y okay. Dijimos, vamos a hacer algo divertido, y junto con Maza hicimos el Soy Corredora Relay, y era correr de la, de, bueno, salir de la Ciudad de México, ir al Centro Ceremonial Otomí y de ahí hacia Valle de Bravo. Eran 96 kilómetros que tenías que correr entre cuatro chicas, los equipos eran de cuatro chicas, y fue una cosa súper padrísima porque era una carrera, digo, ya había un par de carreras de relevos, pero eran mixtas. Esta era únicamente de mujeres, donde lo que yo quería era que justo no pasara este tema, chavos, y ahí me van a disculpar, pero cuando se hace una carrera de relevos, siempre es, pues manda a los hombres que son más rápidos, ya sí. Sabes, para sí. Ganar, y no sé, y era sí. Así como, ay, no, sáquense a ver a dónde, y va a ser una competencia limpia entre mujeres, güey, y no sabes lo maravilloso que fue ver a las mujeres en esta parte, o sea, pues esta, lo que le llamo yo la energía masculina de las mujeres, esta parte de la competencia, o sea, de que se iban peleando, ya sabes, entre el tercero y cuarto lugar iban así, no, y luego ver a unas que repuntaron del octavo al segundo lugar, y cómo iban, o sea, de verdad, yo decía, qué chido que nos ponemos, ya sabes, que vamos haciendo estrategias, y las veías como todo el camino, iban, no, ahora tú, ahora yo, y al final, me encantó porque había equipos que de verdad decían, es que yo voy a ganar. Y cuando llegaron ahí, vieron el nivel de competencia que había, fue así de, en México decimos, no mames. O sea, de verdad esto está pasando. Y de hecho me sorprendieron mucho porque nosotros esperábamos que los primeros equipos llegaran a las 5 de la tarde y llegaron a la 1:30. Entonces yo dije, no, estas vienen como rayo, o sea, no hay... Y fue muy padre, la verdad, terminaron, llegamos a Valle de Bravo, y después, como todas las mujeres, nos encanta consentirnos, nos fuimos al spa, estuvieron en un spa después, una cena rica, tú, y obviamente... Los hombres no hacemos eso, terminamos no, ni... y ya nos vamos a beber... Nosotros también bebimos, pero, oye, una cena bonita y todo... Y más bien los hombres fueron nuestros choferes, porque todas las chicas llevaban un chofer y una camioneta. Entonces así era. William de Colombia está diciendo que cree que es una buena idea eso de irse a... Porque yo creo que Otero también, que cuando de vez en cuando se hace la pedicura, yo sé. Esas uñitas no se hacen fáciles, no son naturales. No. Otro, un spa, chico, un spa, tú te, masajito, claro. Contra, no. Pero qué bien, y ese evento, ¿lo vas a tirar a nivel de que vengan de otros países a competir también, o lo vas a hacer de región solamente? No, es abierto para todo el mundo, es un evento que tú pagas y te inscribes y puedes venir desde donde quieras, espero que el otro año lo podamos hacer, pues esperemos que empezando el año, no sé, o vamos a ver cómo pasan las cosas con la pandemia, pero... ¿En este tuviste gente de otros países? Tuvimos gente de... Bueno, gente que estaba viviendo en Alemania, que fueron las que ganaron en primer lugar son corredoras de alto rendimiento. Entonces, okay. Sí estaban, o sea, a ver, tuvimos gente que está entrenando fuera del país, ¿sí? Y que vino al evento y que estuvo acá con nosotros. Y obviamente era abierto para todo el mundo. Pero la idea es que pueda, o sea, el nivel de la carrera, o sea, había, imagínate, las chicas que llegaron en primer lugar llegaron 1:30 de la tarde y las últimas llegaron 5:30 de la tarde. Entonces es abierto para todo el mundo. El chiste de esto es que vivan una experiencia diferente, en donde aprendan este trabajo del equipo, pero también es, como decimos en México, una madriza, porque correr por carretera y en relevos, y sobre todo como iban estas, que bueno, peleándose los primeros lugares porque había premios, obviamente. Entonces, pues, lo hace como muy padre. Qué bien, eso es. En la entrevista que diste para esa actividad, mencionaba
un detalle sobre que era bien importante que las mujeres se empoderaran y tomaran la calle, y que para ti era un tema bien importante la seguridad de las mujeres en la calle. ¿Nos podrías hablar sobre eso? ¿Cómo el movimiento de Soy Corredora ha empoderado a más mujeres a salir a correr a la calle y sentirse más seguras al hacerlo? Claro. Nosotros sabemos perfectamente que en países como el nuestro, el tema de la seguridad de mujeres, somos países muy, pues con alto índice de feminicidios, con abuso sexual y todo ese tema, ¿no? Y la verdad es que para mí era súper importante, porque yo siempre he creído que todo lo que hay en este mundo es de nosotros. O sea, yo sí me creo ese pedo. Entonces lo que yo digo es, bueno, siempre creo que si buscamos a las personas adecuadas, los equipos adecuados, vamos a poder lograr las cosas. Y una de las cosas que yo quería era que muchas mujeres no salimos a correr a la calle porque nos da miedo hacerlo solas, ¿no? Y mucho menos íbamos a tomar una carretera, y mucho menos íbamos a ir al centro ceremonial Otomí, que es en un lugar alejado de la civilización, ¿no? Para que hermoso el lugar, ¿no? Con una gran historia para los mexicanos, pero que pues al final está en uno de los estados donde había pues más con un alto índice de feminicidios, ¿no? Entonces, pues yo, la verdad es que cuando hablé con la organización, con la empresa que nos operó la carrera, porque no crean que yo la operé, la operó una carrera, una empresa dedicada a operación de carreras, y cuando yo hablaba con ella, yo les decía, a mí lo que más me importa, y yo creo que en lo que más voy a invertir la lana del patrocinio, es en la seguridad. O sea, le dije, yo no puedo darme, o sea, que por ahorrarme 3 pesos, o sea, yo vaya a ver que a alguien le pase algo, que alguien, ya sabes, sufra un percance o algo así. No, yo no quiero que pase eso. No, mi madre. Y de verdad tuvimos el apoyo policía estatal, tuvimos el apoyo, o sea, del estado, tuvimos el apoyo de la policía federal, y tuvimos además seguridad privada. Entonces, sí íbamos con un montaje de seguridad muy, muy alto, porque para mí era súper importante. Y sí, sé que a lo mejor puede parecer qué complicado es para nosotras las mujeres en un país como este tener que montar tanto numerito en seguridad, pero también es padre saber que podemos crear nuestras oportunidades, o sea, que podemos nosotros, que aunque las circunstancias a lo mejor sean difíciles, podamos nosotros tener esta oportunidad de correr y hacer lo que más nos gusta. Y yo la verdad le agradezco a la organización y al gobierno que nos apoyó, porque sin ellos, o sea, la verdad es que, pues no sé, o sea, no hubiera sido lo mismo. O sea, íbamos custodiadas, bueno, nomás nos faltaba la Guardia Nacional. Y dos helicópteros. Y dos helicópteros. Yo un helicóptero, y bueno, ya sabes, sí. Pero estuvo padre. Pero tu pensamiento es perfectamente contrario, porque nosotros hemos participado en eventos que, por desgracia, la seguridad la sueltan ya después que pasan los élites, pues todo el mundo, pues como que la carrera se terminó, y no, hay gente corriendo, que tú tienes que, hay tráfico, hay gente que puede darle un carro, le puede dar un cantazo, nosotros decimos cantazo, lo puede atropellar. Y tener ese tipo de seguridad es bien importante, y más todavía que vivimos también en un país que también tenemos problemas de asesinatos de mujeres, que es algo que, pues, Dios quiera eso se erradique en algún momento y podamos vivir sin ese tipo de atrocidades. Sonia, en los videos que estuve viendo también de promoción, vi uno de Adidas que hiciste sobre precisamente el encierro en tiempos de COVID, y en uno de los posts de Instagram mencionabas de un curso de manejo emocional del encierro. ¿Eso fue un curso que tú creaste? ¿Eso fue un curso que tú tomaste? Fue un curso que, a ver, yo les voy a ser muy sincera. En este tema, yo empecé esto realmente sin saber nada de digital. O sea, yo cuando lancé Runners en Televisa, o sea, realmente no sabía nada, o sea, pero dije, es allá para allá vamos. Y nunca he tomado como cursos ni nada digitales, pero sí he tomado cursos de desarrollo emocional, de control emocional en mujeres.
Y para mí ha sido muy importante hacerlo porque al final manejo una comunidad de mujeres, una comunidad que es súper emocional. O sea, de verdad, o sea, es así, o sea, ahí podemos tirar el moco, podemos llorar, podemos mentar madres, podemos todo. Entonces, para mí eso era importante, o sea, decía yo, ¿a mí qué me sirve aprenderme los términos fumados digitales si no sé qué hacer con esta comunidad, ¿sabes? Si no sé interpretar lo que me están pidiendo. Y ahora, o sea, yo me he dedicado los últimos 3-4 años a estudiar sobre esos temas, y lo que hago es que hago lives, hago estos, he hecho conferencias, ¿no? Para platicar sobre estos temas de la parte emocional, sobre todo ahorita en el encierro a mí me sirvió mucho para saber qué mensajes darles, ¿sabes? O sea, cómo hablar, porque qué historias contar en las redes sociales, porque yo decía, pues no quiero estar contando, ya sabes, o sea, no quiero ser un dando noticias feas, ¿no? Porque de algo nos vamos a morir, pero pero vamos a poner algo, nos vamos a morir, pero como en 30, 40 años. En 30, 40 años, pero bien divertidas. Sí. Oye, me están pidiendo algo, y es que nosotros a todos los invitados los vamos a invitar a ustedes a que vengan a coger la Guadalupe en Ponce. Nosotros tenemos un maratón en Puerto Rico, el único maratón de Puerto Rico, de la Virgen Guadalupe. De la Virgen Guadalupe, y necesitamos a alguien de la envergadura tuya que venga y lo corra para hacerlo famoso de nuevo y que el maratón vuelva a coger vida. Porque claro, es que, ay, por supuesto. Y si tú vas, yo voy. Sí, yo vamos. Que yo voy también y lo hago. Vamos. Mira, mantente en pregunta seria. Es que, no, mira, yo cogí la Guadalupe y entonces la gente, es que es un circuito y tienes que darle como 3 vueltas a un... Es parte de una... ¿cómo es que se llama? La ciudad. De la ciudad de Ponce, en Puerto Rico. Ponce es la segunda ciudad más grande que tiene Puerto Rico. Le dicen la ciudad señorial. Y la Guadalupe es el único maratón que tiene Puerto Rico ahora mismo. Pero lo han dejado de caer tanto y tanto. Tú sabes cómo somos los latinos. Sí. Ha ido bajando, bajando, que ya lo que le quedan, participan 200 personas, 100 personas. Es bien, bien bajito la participación. Y yo siempre lo promuevo porque es el único que tenemos nosotros como país, nuestro maratón. William nunca ha venido a Puerto Rico. William nunca ha venido a Puerto Rico. Y ya William, pues ya tengo a un colombiano venezolano, que ya, y estoy reclutando gente de todos los países para volverlo a hacer maratón. Mira, Sonia. Pues vamos. Vi que había un post también de un contenido tuyo en Discovery Channel. Sí. Cuéntanos. Ella dice que ella lo hace todo, pero ella ya llegó a Discovery Channel, ¿sabes? Es que, a ver, es que es en serio. Esto de Discovery, es que, ¿cómo les podría explicar que si yo fuera por la vida buscando desesperadamente las cosas, creo que nunca me sucederían? O sea, yo voy, en México decimos que flojitos y cooperando. Entonces, es así como, pues así ha pasado. Entonces, ahorita lo de Discovery es, estamos trabajando con Discovery porque estamos haciendo cápsulas para que se transmitan en su programación, ¿no? Entre programa y programa, ciertos días, y la primera creo que sale ahora en octubre. Y la verdad es que fue una cosa que nos propusieron. Yo también estoy con otro grupo de mujeres que se llaman Las Enredadas, que son un grupo de mujeres bloggers, ya saben, porque, miren, yo tengo una frase que de verdad no falla y que es lo máximo, que es en México, o sea, en México ustedes saben bien que usamos mucho la palabra pedo. Y entonces es, el pedo es hacer pedo. Y entonces ahí trabajo con ellas de cerca y nos invitan a hacer este proyecto. Y la verdad es que ha sido maravilloso porque, digamos que para mí es súper padre saber que soy corredora, va a ser mencionada en Discovery. Entonces creo que la primera sale por ahí de
la primera, segunda semana de octubre, entonces no me acuerdo bien de la fecha, pero ahí estaremos. Entonces está muy padre porque, o sea, al final es un logro de Soy Corredora, otro logro más, y pues ya luego veremos a ver qué más, o sea, nos sale. Yo debo entender que la mayoría de los auspiciadores que tú has tenido, porque tú no has tenido auspiciadores, tú has tenido auspiciadores internacionales, Adidas, ahora Discovery, Mazda, ha sido porque ellos han hecho el acercamiento a ti. O sea, tú en ningún momento le has pichado o sea, le has vendido la idea a ellos. Pues mira, todo, la verdad es que te voy a ser muy sincera, o sea, yo desde que estaba en Televisa, obviamente vas haciendo un networking, que eso es muy importante en la vida de un emprendedor, y conforme, también tienes que demostrar que haces bien el trabajo, o sea, no es como que, ay, pues ya, listo, pongo un post bien bonito y ya se acabó. No, porque también tienes que demostrar que de verdad influyes en las personas y influyes para bien. Entonces, yo la verdad es que trabajo con todas las marcas, trabajo con Adidas, con Nike, con Under Armour, con Mazda, de repente, no sé, mi esposo tiene también un website, entonces tengo mucha relación con la marca de coches porque él se dedica a eso, a probar coches. Entonces, les voy a ser muy sincera, es un tema de networking y de demostrar que haces bien el trabajo, ¿no? Y sobre todo esta parte de que hay números para demostrar, hay obviamente haces este tipo de cosas como la carrera, como llevar a gente a Nueva York, como todo eso, ¿para qué? Para que, porque no solo es, ahí te pongo un display allí, güey, o te pongo, ya sabes, te hago un giveaway, o no, pues no, o salgo en top y enseño la panza y digo, ya, y si ya, pues, no, pues no, no es eso, chavos. Hay otro trabajo detrás. Otero trató, pero, Otero trató eso mismo, pero no nos funcionó. No, es que... ¿Verdad? pero es que algunas veces... Pero él quería aprovechar el parecido de él con Kipchoge, pero no se lo compraron. No. Ya ves. No. Pues no. Tienes que influir, si no, no. Sí. Sí, yo no influyo mucho. Él no influye ni en la casa. Pregunta. Ni yo tampoco. Y en lo personal, ¿tú te has llevado a correr a tu familia también? ¿Te los llevas a correr o es solamente tú? Pues mira, yo la verdad es que soy la más chiflada de esta casa, la que corre más todo el tiempo, y de hecho mi esposo me dice así como de, el otro día platicaba con un amigo y decía, güey, es que ella sí se lo cree, güey. O sea, pero, o sea, sí, yo soy la que más corro y me las he llevado a los maratones a mis hijas. Tengo dos niñas, una de 10 y otra de 4, una de 5. Y me han acompañado las dos, la más grande hace atletismo, o sea, ella entrena su equipito y compite en pista y esas cosas, o sea, como parte de un juego y como parte, pues, de un entrenamiento que tiene que hacer porque, pues, todos los niños deberían de hacer deporte en este mundo, ¿verdad? Pero sí, o sea, todos, y mi esposo sí le gusta correr, o sea, ¿no? Digo, él es más como de hace de todo, de nada, y otro día depende del humor que esté, corre, y otro día nada, y así. Pero de repente sí me ha acompañado, pero él sí me ha dicho, yo jamás voy a hacer un maratón, a mí ni me presiones, gracias, no me hace falta en la vida, ya sabes. Bye. Estoy completado ya, no me hace falta. Exacto. Yo soy un ser completo, no necesito demostrar nada, gracias, bye. Y está padre, pero sí, en esta casa sí se hace deporte, todos hacen deporte. Qué bien. Él vive con el logo de Soy Feliz Siendo el Esposo de Soy Corredora. Basta. Exactamente. Oye, con eso. ¿Cuántos maratones has hecho tú? 7. 7. A rayos, un montón. Qué bien. ¿Has hecho alguno de los majors? Sí, he hecho Berlín, Chicago y Nueva York. Sí. Las he hecho dos veces. Estás como nosotros. Y Palma de Mallorca. Ah, sí. Ah, ese no lo habíamos escuchado. Ese es en el sur de España, ¿verdad? En Mallorca. ¿Cómo es? Bueno, un maratón.
Pues lo hice dos veces, bueno, no, lo hice una vez y el otro corrí 10 kilómetros, y sí, pues es planito, todo, lo que pasa es que le dabas dos veces la vuelta a un circuito, entonces de repente podía resultar un poco cansado, pero a mí me gustó. Está ready ya para la Guadalupe, ya está ready para la Guadalupe. Oh, ¿lista? Sí, está ready. Sí. Y ahora voy a correr uno virtual, déjame decirte, en diciembre corro uno que es el de Monterrey. Nunca he corrido un maratón mexicano, o sea, en México, y quiero hacerlo en Monterrey. Mira, bien. Tengo una pregunta aquí de una de las fans de Soy Corredora y de nosotros también. Si piensas retomar el podcast en algún momento. Sí, claro que sí, lo pienso retomar. Desgraciadamente, ves que como yo hago todo, entonces... ya me comprenderán, chavas, pero miren, justamente ahorita estoy trabajando, vamos a iniciar a trabajar con otra agencia para que me ayuden con el tema ya de, pues, más de los posteos, obviamente, ¿no? Como esta parte más operativa, pero sí, sí quiero regresar con el podcast porque es algo muy bonito y porque es algo que me encanta que las chavas se conectan y sobre todo platicamos mucho de estos temas emocionales, chavas. Okay. Pero, o sea, el ambiente del podcast era mujeres reunidas hablando de todo. Ajá, o sea, casi siempre puras mujeres, y si invitábamos a los hombres, porque, ojo, no es que seamos feministas y que los hombres no tengan entrada, no, por supuesto que sí. De hecho, hemos hecho entrenamientos donde más, o sea, hay más hombres que mujeres, o sea, de que llegan los hombres, Yo no sé si llegan porque quieren ligar con... Yo me imagino que sí. No tanto por entrenar, pero llegan, sí, y son bienvenidos. Sí. Porque llegan aman el deporte. Sí, no es cierto. Pues son corredores de verdad. Claro, llegan todos, pero no, oye, sí, o sea, son bienvenidos. Mira, ¿cuáles son tus metas ahora? Ya que llegaste a este nivel, ¿cuáles son tus metas? Me imagino que te las has redefinido por el éxito que has tenido, y me imagino que ahora pues piensas, contra, pues si yo llegué a este nivel, pues yo puedo llegar a esto. ¿Qué te has planteado tú como en ese caso? Pues mira, yo la verdad es que sigo empeñada en mi objetivo, que es empoderar mujeres a través del deporte, de que, o sea, el deporte siempre te va a dar unas grandes enseñanzas, esa es una. Y la otra es que justo nosotros desde hace 2 años tenemos la marca en Estados Unidos, entonces estoy trabajando ya para crear una comunidad muy fuerte en Estados Unidos, y yo creo que ese es como mi siguiente trabajo, enfocarme como todo en eso, en esta parte de, por fortuna, hemos crecido o sea, ya somos muy visibles internacionalmente, y eso me obliga a hacer mejor las cosas y a tener equipos más, a trabajar con equipos más grandes, ¿no? Con equipos más profesionales, como ahorita les digo, que su agencia, que todo el show. Y pues creo que eso es básicamente como a corto plazo lo que quiero seguir haciendo, y pues yo mi objetivo lo tengo muy claro, o sea, esto es parte de un crecimiento personal, de un tema más personal mío, y si esto sirve para que haya más mujeres que despierten, que digan, wow, es que con el deporte me cambió la vida, yo feliz, o sea, digamos que eso es principalmente lo que a mí me mueve, porque creo mucho en que cuando eres emprendedor, o sea, sí, todos queremos ganar lana, no crean que yo no quiero, yo sí, a mí sí me gusta la lana y me gusta ganarla, pero más allá de eso, creo que lo que a mí me mueve es justo, y creo que por eso las cosas salen como salen, porque es como este tema de tocar vidas, y si hay una persona que al yo poner un post le recuerdo lo valiosa que es y lo que puede hacer, yo con eso ya estoy del otro lado. Es el fin social que tú buscas, ese es el verdadero motor dentro de ti que te empuja. Qué bien, qué bonito. Dios quiera que hubiera... seria. Contra sí, usted es una persona seria. Ya hablando seriamente, por ejemplo. No, pero que te digo, es un
ya es un fin social que Dios quiera se pueda llegar en todo el mundo, porque hace falta porque la desigualdad está ahí y hay unos problemas sociales que a través del deporte y mayormente del correr, que es el que nos gusta a todos nosotros, Dios quiera se puedan solucionar. Y de hecho, la marca ha calado tanto que buscando información, o sea, el hashtag Soy Corredora es el hashtag más utilizado en las redes de habla hispana. O sea, cuando yo estoy empezando a utilizar ahora hashtags y nos ha venido muy bien en cuestión de resultados en las redes sociales, y he estado buscando, estuve buscando cuáles eran los top hashtags de running, y Soy Corredora estaba en el tope con un 27% de todos los hashtags. O sea que la marca ha calado y ha calado bien fuerte. Te quería preguntar, porque en una de los posts tuyos pusiste una frase que me encantó y me gustaría que elaboraras sobre ella, y es que las oportunidades no se buscan, se crean. Háblanos para que sirva de inspiración a todos esos emprendedores y a estas mujeres que nos están escuchando. Es que, mira, yo la verdad es que sí, eso lo creo, o sea, de verdad, fervientemente, porque creo que muchas veces buscamos las respuestas afuera, ¿no?, de lo que queremos, y la verdad es que no, las respuestas están adentro, y no es un cliché de estos así de, así que dices tú, ay, no, ya me la sé, ya sabes, no, creo que sí es muy importante. Mira, por ejemplo, pasó con eso, con el relay, con la carrera. Cuando yo quería hacer una carrera desde el principio de los tiempos de Soy Corredora, pero yo decía, yo no quiero hacer una carrera que sea igual, que no te, o sea, que sea así como, ay, pues vamos y la corremos esa y ya, bye. No, yo quería que fuera una carrera que tuviera varios elementos. Uno, que se disfrutara mucho el correr. Dos, que fuera en un lugar icónico en México. Tres, que fuera seguro. Cuatro, que sobre todo y el más importante para mí era que después de que la chica que corriera esa carrera le cambiara la vida y tuviera otra experiencia, otra opinión de ella misma, ¿sabes? Y cuando yo planeé esa carrera, yo decía, yo quiero estas cosas, o sea, porque aunque no lo crean y van a decir, ay, sí, pero... En serio. Ya en cosa seria, o sea, sí soy muy, muy nerd, muy así de, a ver, estos son los puntos que yo quiero, lo dibujo y digo, esto quiero. Y luego después de eso digo, a ver, ¿y quién me va a ayudar con esto, no? Y obviamente el tema del dinero siempre es un tema porque hay que sacar dinero, ¿no? Pero sí creo que cuando tienes buenos proyectos y cuando crees mucho en lo que haces y todo, las puertas se te abren. Y además, te voy a decir una cosa, creo que a mí me gusta transmitir mucho este mensaje de que si haces las cosas con pasión, no quiere decir que te estés matando por hacerlas, ¿eh? Porque la verdad es que no es así, o sea, si tú haces bien tu trabajo y buscas las oportunidades y dices, a ver, ¿a quién quiero que me ayude en este tema? Pasa y te lo digo así abiertamente. Entonces, cuando hice el relay, lo pensé y dije, ¿quién me podrá ayudar? Y no sé cómo, pero Mazda me dijo, Sonia, nosotros hacemos el relay. Y dije, va, perfecto. Busqué, obviamente, a ver, ¿quién me puede ayudar en la operación? ¿Quién me puede ayudar? Bla, bla, bla. Pero sí creo que las personas tenemos que estar súper abiertas a recibir y a buscar esas oportunidades y hacerlas nuestras, ¿sabes? Porque creo que a veces queremos que las cosas lleguen o creemos que las cosas cuestan un chingo de trabajo y tenemos que matarnos y nunca me sale. No, es nomás... enfocándose en lo que tienes, no, paciencia y enfocándote bien en lo que tienes que hacer. Entonces, ahí está todo. Teniendo una meta en específico y tratando de llegar a ella. Empujando a esa meta. Yo tengo que aprender mucho de esa parte porque yo me desespero muy rápido. Y sí, es la parte que me dice, tranquilo, pequeño saltamonte. Mira, ese es uno de mis goals. Ponerle pelo a él de nuevo, entonces ese pelo que no tiene en la parte de frente ahí, ponerle de nuevo pelo, porque
lo va a perder. Sí, yo me desespero demasiado y Otero es la persona que me dice, pero chicos, tranquilízate si a la gente le pasa y todo, estate tranquilo. Y yo, no, ¿qué hay? ¿Qué tenemos que hacer esto? ¿Qué está pasando? Y yo, tranquilo, tipo. Él se inspira en la trompa del elefante que tiene atrás. Y ahí él busca paz y sosiego en ese elefante. Mira, tengo otra pregunta de Ángel. Ángel Moreno, de Nueva York. Que si has corrido el rock and roll de la Ciudad de México, si es flat, si es plano o tiene elevaciones, que a él le interesa. Ángel recorre todo el mundo corriendo maratones. La expectativa de vida de Ángel es corta, pero de algo se tiene que morir. De algo tiene que morir. Pero feliz. Feliz. Pero ¿qué puedes hablarnos de ese maratón para beneficio de Ángel? Ahorita no se ha hecho ya, pero se hizo y sí hicieron un medio maratón muy, pues como se hace en Reforma y se hacía en Reforma más bien y no era tan pesado, pero ahorita se hizo en Oaxaca, me parece, la última vez, y pues yo la verdad es que sí te lo recomiendo. El que sí deberías de correr es el de la Ciudad de México, porque ese sí no cualquiera lo corre, la verdad, y ese es bastante, o sea, si el medio maratón, por ejemplo, que ya tengo un rato corriendo y todo el mundo lo dice, no es porque lo diga yo, es un maratón, es un gran reto, porque además estamos a una altura, una gran altura, es una ciudad pues, no, con unos índices de contaminación un poco altos, entonces sí es un gran reto. Para retos, ese, o sea, el maratón de la Ciudad de México, ese sí es un gran reto, y quien lo hace, creo que mis respetos. Ok. Oye, yo tengo una pregunta, pero es de todo lo que tú has hecho. Siempre uno tiene desilusiones. De formar esto de Soy Corredora, ¿has tenido algún tipo de desilusión en algo, algún problema con algo que tú no hayas podido, en el proceso, que tú no hayas podido lograr? Mira, te voy a decir una cosa. Yo tengo una frase que siempre la aplico cuando algo no sale en el momento que yo quiero. O sea, uno puede... No siempre tienes que ganar a la primera, ¿sabes? O sea, no, hay que saber ganarla, pero no ganarla a la primera. O sea, el hecho de que lo hagas primero no quiere decir que lo vayas a hacer bien, ni que vaya a ser algo constante, ¿sabes? O sea, yo creo que hay que aprender a esperar tu turno y hacerlo muy bien. O sea, yo para hacer la carrera me tardé 6 años. O sea, yo dije, tengo que encontrar la manera, y lo hice. Y desilusión como tal, no, pero a lo mejor quizá la parte más difícil de emprender Soy Corredora es encontrar el equipo adecuado, ¿sabes? El equipo que se apasione igual que tú por hacer las cosas, que incluso lo llegue a hacer como un proyecto personal, y eso ha sido como la parte más difícil, ¿sabes? O sea, que la gente lo haga, la gente que está en tu equipo de trabajo con quien trabajas. De ahí en más, o sea, yo sí creo que hay que aprender a esperar tu turno, y que al final las cosas salen, o sea, salen cuando más preparado vas a estar y cuando tenían que salir, porque te van a salir bien chingonas. Ah, qué bien, qué bien. Como a nosotros nos gusta. Ah, claro. Sonia, te quería preguntar, en la tienda virtual, yo he notado que casi toda la mercancía está orientada a México. ¿Has pensado en algún momento hacer una línea más internacional, más orientada, no tanto a México, sino para que otros corredores de otras partes, de otras corredoras de otras partes del mundo se sientan también que puedan adquirir ese tipo de producto, o te quieres mantener siempre con México al frente en tu marca? O sea, México siempre va a estar al frente porque es mi país, ¿verdad? Entonces, claro. Pero, hay productos que son para todo el mundo. O sea, bueno, hay playas que dicen Soy Corredora. Ahorita justamente en las próximas semanas salen la nueva colección de playeras, salen 2 diseños de playera
También vienen otros diseños de viseras que son más, más para todo mundo. O sea, obviamente tengo una línea de México porque somos claro. en México, pero está abierta para todo mundo. Pero, y además te voy a ser muy sincera, o sea, me encanta que la comunidad latina la reciba súper bien y que además hayamos sido inspiración para otras mujeres, ¿eh? Recientemente hablaba con una comunidad en Colombia que justo hablaba con la chica que la dirige y me dijo, Sonia, yo también hago viseras de Colombia y realmente soy corredora, ha sido como una mamá para nosotros porque hemos, nos has inspirado muchísimo para hacerlo. Y luego intercambiamos nuestras viseras y todo el pedo. Somos malas personas. ¿Las diseñas tú? ¿La ropa, toda la ropa las diseñas tú? Yo le digo, o sea, yo tengo una chica que maneja el programa de diseño, pero yo le digo, a ver, la quiero con estos colores, quiero que tenga esto, porque yo no manejo los programas de diseño. Entonces, hay una chica que me ayuda a ponerlo literal en el programa y en el Photoshop, así, en esa cosa, en la que diseñé. Y ella es la que me dice, a ver, ¿así lo quieres? Y yo soy la que dice, no, pues no, ahora pone un dibujito acá, ahora pone un así, pero sí. Y no vas a sacar una playera para, soy corredora, el chofer. Por supuesto. Soy el esposo. Soy el esposo. El esposo. No, voy a sacar una que se llame Acelera el chofer. Ah, ok. Y atrás de algo no tenemos que morir. Pero felices. A la verdad que eres algo impresionante en la forma de que cómo te ha ido transformando tu vida hasta llegar a este producto que tiene el Soy Corredora, que es una cosa, y más todavía que tiene un fin social, que es cuestión de darle empoderamiento a las mujeres, que es una acción tremenda. ¿La agencia que tú tienes para eso maneja los envíos también? ¿O tú también tienes en tu casa un mini almacén y tú misma haces todos los envíos? No, yo hago todos los envíos. ¡Wow! No, todos. O sea, que tu día dura 27 horas. No, es que, a ver, yo les voy a decir una cosa. No es que dure 27 horas. Es que, a ver, creo que tenemos que aprender a eficientar los tiempos, ¿sabes? Ajá. O sea, yo, por ejemplo, lo que hago es, a ver, tal hora yo lo dedico a esto porque, pues, además tengo dos hijas, entonces me gusta estar con ellas y, o sea, como labores propias de una madre. Y ¿cómo se llama? Y yo lo que hago es eso, o sea, a ver, de tal hora voy a hacer esto, de tal hora voy a hacer esto. O sea, estoy conectada todo el tiempo para tratar de, ¿cómo se llama? De estar con la, o sea, de estar con la gente y todo eso. Y ahora que fue lo de la pandemia, pues me tuve que traer todo a mi casa, ¿no? O sea, aunque tenía una oficina, pues sí, aunque tenía una oficina, o sea, la verdad es que nunca la usé. Entonces, pues dije, pues, ¿qué hago? Entonces, en mi casa tengo literal una bodega donde está todo y donde, desde ahí, obviamente, a ver, yo lo que siempre tengo la mensajería que está cerca de mi casa, que viene y se lleva las cosas. Tengo una persona que me provee de las guías, ¿no? Para hacer todos los envíos. O sea, tengo el numerito organizado así. Pues, ah, no, ya, tú estás. ¿Cómo es que tú decías que ella es la orquesta? Ella toca todos los... Ella es la mujer orquesta. La mujer orquesta. Sí, o sea, sí tiene que ser. Sí. Qué bien, qué bien. Pero te da tiempo a pues, me imagino, tú te concentras en la mañana y por la tarde pues estás más relax y puedes hacer tus cajeras. No sé cuántas veces tú corres la semana, si te la abres algunas veces con tanta cosa que tienes que hacer. Y ¿cómo te organizas para eso? Yo me despierto súper temprano, 5:30 de la mañana, a esa hora me voy a entrenar. Sí, yo soy de nocturno, a menos de que no pueda entrenar esa hora, pues ya buscaré entrenar a otra hora, pero por lo regular lo hago así. Para las 7:30 de la mañana yo ya estoy llegando a mi casa, para estar con mis hijas y
O sea, ahorita que hay homeschool, bueno, pues, a ver, le preparo el desayuno, cositas de esas, y luego ya, ¿cómo se llama? Pues, un poco ver qué onda está como el día, ya sabes, y trabajar un rato, y pues, luego estar con las niñas, y luego trabajar otro rato en la tarde, y así, digo, mis hijas saben perfecto que su mamá trabaja y que si puede correr y si puede trabajar, va a ser una mamá más feliz, que las va a regañar menos, y nosotros vamos a estar bien contentos. Ellas están muy dispuestas de lograr esa meta. Ellas dicen, mira, nos vale, gracias, vale. No, pero me ha servido mucho para que sean como muy independientes, muy así, porque también, a ver, yo como mamá y como mujer sí quiero que también vean una mamá que trabaja, que hace sus cosas, ¿no? Que le apasiona lo que hace, y yo creo que el ejemplo es el mejor para, no necesito explicarles tanto las cosas, ¿sabes? Qué bien. Yo creo que el mejor ejemplo que ellas pueden tener, mírala allá atrás. Mira, el mejor ejemplo que ellas pueden tener es que tienen una madre que ha logrado lograr una independencia como jefa. Que no, que ellas vean en tu ejemplo que tienen un futuro con ellas como sus propias jefas, no trabajar para otra persona y seguir los pasos tuyos con tu misma empresa. En algún momento me imagino que pasarán las riendas a una de ellas o me imagino que ellas seguirán la costumbre, porque para tener una mejor mamá que no la regañe tanto. Sí, espero que sigan con la costumbre, pero una de mis hijas me dijo, bueno, y tú ya cuando te mueras me voy a quedar con su hijo. Le dije, no, porque este fue mi sueño, tú tienes que hacer el tuyo. No se agarren de mi sueño. Mi sueño muere conmigo. Exacto. Le dije, no, usted tiene que tener el suyo porque es el mío. Soy corredora 2. No, ok. Pues mira, Sonia, ya vamos terminando esta transmisión. Nos gustaría que le digas a la gente que nos está escuchando en vivo y que nos va a escuchar luego todas tus redes sociales y cómo te pueden conseguir a través de Soy Corredora. Pues miren, estamos en soycorredora.com, en @soycorredora en todas las redes sociales. Y pues cualquier cosa de verdad que necesiten, que quieran platicarnos, las historias, dudas, todo, pues ahí vamos a estar. O sea, yo siempre trato de contestar todo, así que yo la más feliz de estar con ustedes. Así que muchísimas gracias de verdad por haberme invitado. Ha sido un gusto porque además son requete divertido. Entonces, no. Mira, y en una última nota, tenemos un amigo que es un master, un atleta master, que nos está diciendo que disfruta mucho, que ha disfrutado mucho de la entrevista y que adelante con tu iniciativa y gracias por esa bonita obra. A mí también me motiva, eres un gran modelo a seguir para nosotros también los hombres. José es medallista de oro en salto a lo alto en los Juegos Masters, representando a Puerto Rico. Así que quien te está felicitando sabe de lo que está hablando. Eso era muchísimas como una gracias. Nota. Qué honor, la verdad. Y les voy a decir una cosa, mucho de lo que se hace en Soy Corredora, no crean que lo hacen puras mujeres. La mayoría de las cosas que hacemos en Soy Corredora lo hacen hombres. Entonces, para mí, de verdad, el poder incluir a los hombres en un proyecto que va enfocado para mujeres es uno de, les puedo decir que es uno de mis mayores éxitos. Para mí, pues, yo espero que en el futuro, pues, los hombres y las mujeres podamos estar en un mismo plano donde no haya diferencia y que nos tratemos todos iguales, porque ese debe ser el fin de todo. Y respetarnos y querernos y disfrutar los deportes y todo, pero viéndonos al mismo nivel, no nadie menos que otro. Y de mi parte, agradecerte tu tiempo, porque como emprendedores de un podcast y de otras redes sociales, pues el tenerte a ti y escuchar cómo tú empezaste y cómo desarrollaste es educación para nosotros. Es una manera de nosotros
tratar de descifrar, porque ya la rueda está hecha y tú recorriste ese camino también. Y una de nuestras metas, José fue el que hizo el acercamiento, porque como te había mencionado anteriormente, José es como que el sensei de la tranquilidad y de todo esto. Y él, todas estas entrevistas, los primeros contactos los ha hecho él, porque tiene una mentalidad, ¿no? Tiene sus ideas y su meta también. Y yo, pues, por mi parte, lo que puedo aportar es mi conocimiento tecnológico en estas lides, pues ha sido una experiencia bien grata tenerte con nosotros y aprender de ti y alumbrarnos con la luz que tú irradias en cuestión de conocimiento. Así que muchas gracias. Recuerda que te voy a enviar un mensaje cuando es la Guadalupe en Ponce. Sí, toma. Yo voy. O sea, yo feliz de la vida. Ustedes invítenme a donde quieran, yo voy. No, y parte de estas comunicaciones con gente de diferentes países es que cuando nosotros podamos viajar a los países de cada uno de ustedes, como ha sido con Laura en España, con William, Elmer Lorena en Colombia, Lorena. Contigo, que tengamos una amistad, que tengamos un contacto. Seguro. En el país que lleguemos para encontrarnos, para compartir y si tienen el tiempo, pues que nos muestren las bellezas de su país y de la misma manera ustedes al venir a Puerto Rico, nosotros pues nos comprometemos para lo mismo. Ya saben, yo ya les conté que acá es una fiesta, entonces cuando quieran venir. yo estoy loco, de verdad estamos locos por visitar México y eso es... Y Jamón quiere correr el maratón de la Ciudad de México, así que... Sí. ¿Cuánto es la altura sobre el mar en Ciudad de México? Como... No, como 2,800, 2,700. Okay, como una semana antes, semana y media antes para... Sí, yo lo sentí. Sí. ¿Qué tú sentiste? Sí. En Nuevo México, yo soy militar en Estados Unidos, en la Fuerza Aérea. Ya. Ya nos vamos a portar bien. hay una base en Nuevo México. Ay, Dios mío, en Kirtland. Y la base está a un nivel de 5,200 pies, una cosa así. Uh-huh. ¿Está en el tope del Empire State Building? No, el problema es que tú no te das cuenta. Yo el primer día que llegué, pues traté de ir a dar una cajerita y una cosa así, me empezó a dar dolor de cabeza, me quería vomitar y decía, ¿pero qué me pasa? Y era la altura. La altura te coge y te cambia. Y yo donde vivo, la verdad es que es mucho más alto porque estamos más pegados a Toluca, al Nevado Toluca, que no sé si lo ubiquen, pero estoy yo a la salida, o sea, más bien al lado poniente de la Ciudad de México, y es el lado donde están pues, todos los bosques, la Marquesa, el desierto de los Leones, todo eso. Entonces, así que el día que vengan a México, por supuesto que los voy a llevar, pero traigan su tanque de oxígeno, ¿ok? Ok. O mucha cerveza. O mucha cerveza para marearse a gusto y listo. Ya. Y de algo hay que morirse, pero feliz. Cacao, pero feliz y en la montaña. En la montaña. Pues nada, mis amigos, saben que pueden conseguir a Soy Corredora en todas las redes sociales como Soy Corredora. Ella está en Twitter, en Instagram, en Facebook. Visiten la página, el portal de internet Soy Corredora, visiten la tienda virtual donde ella tiene una amplia variedad de viseras, playeras y un montón de cosas más, así que den una visita, pulseras también, así que saben que donde quiera en la net la pueden conseguir. Nosotros también nos pueden conseguir en todas las redes sociales como Corriendo Sobre 50 en Facebook, como Corriendo Sobre 50 Podcast, en Twitter como Podcast CS50, en Instagram como Corriendo Sobre 50, y recuerden nuestro portal de internet, corriendosobre50.com. Le queremos agradecer el tiempo a Sonia por haber estado con nosotros y haber llegado como un rayo desde la carretera a su casa para poder estar con nosotros en esta noche. Así que le damos la más... cordial saludo y gracias por haber estado con todos nosotros. Gracias, Sonia.
Y te queremos mucho. Gracias por el tiempo. Nos vemos, mi gente. Gracias. Hasta el próximo Facebook Live. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Bye, bye. Bye.